Hola, amiga linda de Manualidades con Claudia Enríquez y sus amigos. Y seguimos con Máximo, que nos está haciendo favor de enseñarnos a cocinar, porque la verdad es que a veces sí hace faltita o se nos cierra el cerebro, ¿verdad? ¿A ti no te pasa? Bueno, yo como chef, no, nunca tuve miedo de la comida. ¿Qué puede pasar? A lo mejor se quema, ya está. No es tanto miedo, pero yo no sé. A las mujeres nos pasa. Abres el closet y no tienes que ponerte. Abres el refri y te voy a hacer de comer. Pues ¿cómo solucionas? Yo le voy a enseñar cómo hacer comida con lo que tiene en el refri. A ver. Simplemente. A ver, cuéntame. Haz cuenta que tenemos, no sé, tomate cherry, espinaca, un ajito. A lo mejor un ajito un poquito viejo también, blandito, que ya tenemos que cocinarlo. Tiene que salir. Y bueno, yo como italiano tengo pasta. Ustedes como mexicanos seguro tendrán tortilla, ¿no? Oh, sí. A ver, entonces vamos. Bueno, si no es cherry, lo podemos hacer con jitomate normal, con un saladero, con un bola. Bueno, sí, lo cortamos en cuadraditos, tipo pico de gallo. Entonces podemos hacer un taquito vegano. Hoy vamos a hacer una pasta vegana. Tengo una pasta que no tiene huevo, es una pasta vegana. A ver, empieza. Ok, vamos simplemente a calentar la sartén, fuego bastante alto, porque queremos dorar bien el ajo. Este es uno de los pequeños secretos de la cocina italiana. Necesitamos tener una buena doradura de ajo para obtener un buen sabor. Aceite de oliva, extra virgen, en buena cantidad, sin miedo. Sí, es lo que vi. Échale, compadre. Con permiso. Sí, poco es bueno. Vamos a cortar un ajito. Poquito, no mucho, para que no sepa mucho. Posiblemente que el corte sea uniforme para poderlo dorar bien. Ya. Y en el tiempo vamos a cortar las espinajas, le quitamos el rabito. El rabito no lo tiramos, podemos agregarlo a una sopa. Aquí vamos a usar simplemente las hojas. Esto lo ponemos para acá y envolvemos así. Bueno, yo corto en este modo, a lo mejor en casa es lo que corto. Estoy viendo, el modo corte de masa. Exacto, yo corto, digamos, en este modo, pero ustedes en casa cortan como quieran. Aquí son años y muchos cortes de dedo, además. ¿Sí? Ahí. Pero todavía tienes los 5. Sí, no, tengo los 5, pero faltan pedacitos. Guácala, y alguien se lo comió seco, ¿no? Pues sí. No, el plato no sale de la cocina si no está limpio, ¿no? Y vamos también a agregar, en este caso podemos tirar el tomate cherry enterito, pero el problema es que puede saltar un poquito el aceite. Para evitar este problema simplemente lo vamos a cortar a la mitad. Lo cortamos así, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le haces como un rasguñito y luego ya cortas? Para no aplastarlo, porque como el cuchillo puede no tener mucho filo, no está cortando, ¿no? Ah, entonces le hago una cosa así, porque si lo aplasto, le hago salir también el sabor, ¿no? Okay. Entonces hago esto exactamente. En casa ustedes seguro tienen cuchillo que no cortan bien. Entonces siempre se usa la punta. Bueno, la joya empieza a oler. Sí. Entonces le vamos a agregar un poquito de sal. Simplemente ahorita le agregamos el jitomate. Vamos a bajar el fuego, exactamente. Y vamos a agregar nuestras espinajas. Sí, el ajo seduce, ¿verdad? Aunque exactamente. Es un aroma que seduce. Tenemos que hacerlo rápido para interrumpir la cocción del ajo. Te saco una puntita. Perdí mi pinta. Ah, mira, aquí está. Te saco un poquito de ajo y te hago ver. Todavía es ligeramente dorado. No tenemos que pasarnos mucho, porque si más lo doramos, más sale amargo. Entonces, agregando el jitomate y agregando las espinacas, bajamos la temperatura. Y entonces ya la conoce que mantiene su saborcito que quisimos mantener. Quiero y a este punto, simplemente vamos a agregar pesto negro. Pesto negro. Es otra de mi recetita.
muy bonita. De esa que exprimiste a la abuelita. Exacto, ¿no? Bien. Que te hago ver esto. ¿Quieres probarlo? Pruebo. Aquí en tu dedito. Son aceitunas con nueces de Castilla, semilla de girasol. Qué cosa más rica. ¿Qué te parece? Y esta cosa le ponen un pancito y ya, ¿sabe de esto? Esto es un pancito y ya, sí, tranquilamente. Pero para dar sabor a nuestra comida, simplemente con una cucharita, la tiramos aquí en la sartén, tiramos un poquito más. Hoy queremos hacer la comida un poquito más sabrosa. Vamos a apoyarlo aquí. A este punto ya tenemos la pasta ya cocida y vamos a agregarla a nuestra sartén un poquito más. Sí. Y mírenlos, mírenlos, ya los vi, se les está antojando. Salteamos un poquito. O sea, chef, que no hace esto, no corta así, ah, chef, bueno, ama de casa puede hacer esto. Pero yo, ama de casa, yo no tengo esas pinzitas. Tengo unas palitas de madera para allá. No, pero estas pinzitas, ¿por qué estas pinzitas? Estas son útiles para tener más detalles, para ser más preciso después en el momento de inflatar. Sí, exactamente, para agarrar algo. Mira, la verdad es que no se me hubiera ocurrido jamás la espinaca así. Yo hago mucha salsa de espinaca, pero ya sabes, licuada, con crema, tata. Claro, sí, pero podemos. Así, qué rico. El plato lo queremos mantener semi cocido. Tenemos ya el almidón de la pasta que está cocido, pero queremos simplemente saltear la verdura siempre por un hecho de encima. No queremos que se cocine demasiado, porque si pasamos en todo el jitomate, digamos, a la temperatura de 48 grados, ya estamos matando muchísima de la sustancia que en realidad se podrían aprovechar. 48 bien. Grados, y para ellas y yo, que no sabemos en qué momento están los 48 grados, así a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero, mira, ahí está. Todavía está durito el jitomate, nada más se le está quitando la pielecita. Entonces ya, digamos, a este punto estamos alrededor de 50 grados, tampoco tenemos que ser así firme. Exacto, ¿no? Y bueno, vamos a emplatar nuestros espagueti. Ahí. Yo veo que todos tus productos, que me parecen encantadores y muy buenos, son vegan friendly. Sí, tengo líneas vegan friendly, libre de azúcar, y algún producto también es crudo y vegano, o sea, siempre no pasamos los 48 grados de cocción, exactamente para mantener las cadenas de enzimas entera. Dime una cosa, ¿ser vegano es una moda, es un estilo, es una filosofía? Yo todavía no les encuentro bien, porque pasamos del vegetariano al vegano. Y yo pensé vegano es una filosofía, claramente ahorita es un poquito de moda y hay que estar muy cuidado, porque ser vegano no es fácil. No hay que ser vegano de un día al otro, hay que escuchar nuestro cuerpo, hacer análisis también para ver si todos los niveles están bien, y claramente hay que comer alimentos reforzados con vitamina B12, porque todavía la esencia aquí no está de acuerdo si la vitamina B12 del reino animal es aprovechable para el hombre. La del reino animal seguro, del reino vegetal todavía no sabemos bien si es aprovechable, entonces puede incurrir en desnutrición, en varias cosas, ¿no? Entonces intentamos comer bien, comer de todo, pero poquito. Ok, y entonces este sería un plato vegano para esto nuestros sí, amigos. Es un plato vegano, tenemos una pasta que es sin huevo, es un pesto negro de aceitunas con alcaparras y nueces de Castilla. Rico. Y bueno, espinaca y jitomate. Y bueno, le agregamos un poquito de pimienta también, que siempre está bien un poquito de pimienta. ¿Y el parmesano no le echas? No, porque si no, no sería más vegano. Sería vegetariano en caso. Ah, la cosa. También doy curso de quesos veganos. En este caso no traje el queso. Bueno, yo eso es algo que no entiendo. A ver, préstame un tenedorcito. Vamos a probar esto. Ah. Ok, sin tenedorcito. Lo pruebo y te cuento. Se ve delicioso. A ver.
Hola. Sí, aquí, vamos a probar. Exquisito, en verdad exquisito. Muchísimas gracias. Se siente el sabor del ajo, del pesto. Está muy rico, muy rico. Ojalá lo pruebes, inténtalo. Tu teléfono. Mi teléfono es 55 22 71 23 65. Y todos los datos, porque de pronto no se le entiende bien, están apareciendo y están en el post. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar porque nos tiene ahora lo que sigue. Chao. Chao. Radio y Televisión Clock presentó.